La cabeza, weón, que me duele. ¿Qué estás haciendo, José Miguel? Abuela, tranquila. Quedó como una tortuga, viste, que no se puede dar vuelta. Ya, ahí quedaste bien. Te duele la pata. Dale. Oye, esto pasa cuando la gente no se revisa la columna de manera regular y quiere hacer cosas que escapan de la vida en el fondo diaria. Es verdad. Ya, pero que ella hizo malo. Todos hacemos malos movimientos. Exacto. Claro, como todos hacemos malos movimientos, es súper importante mantener la columna de manera regular. Ya. Uno cada cierto tiempo tiene que revisarse la columna porque si no nos pasa esto. ¿Hace cuánto que no nos vemos, Pati? Un año. Más o menos. Ya, antes Pati se veía de manera regular. Entonces ahora lo que vamos a revisar, vamos a hacer un chequeo completo para ver qué es lo que está pasando con el cuello de la pata. Perfecto. ¿Ya? A mí no me lo hagas. No, vea. A mí no lo hagas. Muy tranquilo. Escúcheme. Póngame desde ahora pit, se los digo al tiro. Póngale pit desde ya. Porque yo estoy sufriendo como una yegua, así que por favor. Y cuando yo sufro, me descargo. Bueno, es súper importante que cuando uno tiene dolor, uno tiene que buscar por qué está el dolor. Porque es fácil decir, ya vamos a quitar el dolor, pero hay que ver el origen del dolor y solucionarlo. Bueno, sería bueno, perdona, Pati, que empezara a soltarla desde las piernas hacia arriba. Vamos a trabajar en los pies de la Pati, vamos a trabajar con columna completa, pero vamos a ver el cuello para que baje un poco el dolor. Ya. Vamos a soltar un poco las piernas. Ya, pero no te vayas chacho, muy bueno, no es que me duele. No. Abuela. Ah, pero ya le dije, pues, pero te estamos soltando las piernas. Me duele todo el cuello. Vamos a bajar los pies. Entonces vamos a buscar en el cuello a ver qué pasa. Ah, conche la lora, pero pónganme pit, porque aquí a la caca se los digo al tiro. ¡Camila! ¡Ponle el pit! ¡Ah, conche, pero espérate! Vamos a ir a poco, vamos a ir muy bien. ¡Estoy de noche sufriendo, pues, cabrón! ¡Qué fuerte esa imagen! ¡Ah, Papito, pero espérate. ¿Ya? ¿Bloqueada? Lo que vamos a hacer es tratar de moverla. Ya, pero despacito. Ya, pero espérate. Mucha confianza, Pati. ¿Baldo? Pero espérate, déjame relajarme. Déjame relajarme, espérate, te lo juro. Abre un aire profundo. Ya. Botas. Tranquila. Tomas aire. Botas. Tomas aire. Toma aire. Botas. ¡Ay, conchetumare! Abuela, Tranquila. Vamos a palpar de nuevo. Por favor. Ya. Estamos contigo en este momento, Pati, tranquila. ¿Cómo sientes ahora, mi? Un poquito más suelto. ¿Más sueltecito? Sí, más sueltecito. Vamos a ajustar la segunda cervical acá. Ay, Pati, hay mujeres que darían la vida porque la hicieran sonar, tranquila. Sí, no, tranquila. Esto tiene que soltar. Despacito, muy tranquila. ¡Ah, pero duele más! ¡Duele, vos, cabros, en mi cabeza! ¡Vos, cabros, en mi cabeza! Muy tranquilo. No es la tuya, para. Con cuidadito, estoy tenso. Aire profundo. Mira. Botas. ¡A conchito, madre! Imagínese esto. Esto pasa igual. Llegan combo igual. Cuando pasan las veces que ha ido ya, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Se pegó de nuevo? Vamos viendo cómo va reaccionando. ¿Sabes quién? ¡Ya, José! ¡Que te toca más! ¡Oye! ¿Sabes quién va? El segundo va a ser el José. Por sí, de tarde, por fin. Vamos a ver cómo va el pollo. No se pierda el nuevo capítulo de Monster Game. Y es para acá. Pon los pies para acá. Quedó como Mbappé. ¿Estáis bien? ¿Cómo está el cuello? ¿Estáis bien?
Pero ahora lo mueve, pues, ¿cachai? Que no podía. Pero, ¿por qué me pegáis si no estoy? Pati. Vamos a chequear el cuello, a ver. Mira, mira, mira la música. Está como nueva, como Mbappé. Déjame ver. A ver, gírale la cabeza en 3. No, no, no. ¿Hay problemas o no? Gira, mírate los hombros a ver si baja la sensación. ¡Qué horror! Va a poner los ojos blancos. Mira. Está poniendo los ojos blancos. Que tenía como una pubalgia, ¿no era así? ¿A su mato? No. Ok, no, estamos con eso. Entonces, siempre vamos a partir por columna para chequear que esté funcionando bien. ¿Ah? Hoy día llevo con los 12. Vamos a ajustar en este caso la segunda cervical. Lo voy a sacar en los pies. Ya. Muy tranquilo. Sí, sí. Tranquilo. Te ha pegado una patada. Muy tranquilo. Perdón, perdón. Ay, Camila tiene repetición de cosas muy raras. Se lo va a repetir él solo. Sonó muy raro. ¿Qué fue eso, Karen? La quinta sección. Relajado. Muy suelto. Ahí viene. Muy relajado. Está ahí apretado. Suéltate. Toma aire. Botas. Más abajo, Karen. Oye, pero buen placer. Más alto. Muy buena. Más alto. Y el último, el último. ¿Qué hace eso? Ustedes se fijan, no tiene dolor, pero sí. Sí hay vértebras que no se están moviendo bien y puede provocar síntomas. ¿Ya? Muy suelto también. Relájate, eso. Muy relajado. Es como el abrazo de la guagua, ¿eh? Mira. Suelto. Oye, pero tranquilo. Tranquilo. Déjate caer. Es y por eso. Eso es más arriba. Oye, qué suena así. ¿Cómo te sentís? Sentado. Veamos cómo está la columna. Oye, bueno, oye, cada fantástico. Uno suena como puede. Sí. ¿Sí? Déjame chequear acá. Abrázate. Quiere tu hombro izquierdo, quiere. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Déjala. ¿Eso duele ahí? Sí. Te voy a ayudar. Levanta tu cabeza. El abrazo muy de la guagua, mira. Déjate caer. Muy suelta. Y vamos a chequear. Muy suelta. Las pechugas quedan como platillo para algunos resultados. Vamos a chequear el cuello. Se me repitieron los pelotitos. Pero vaya a quedar súper bien. Ahora sí. Harto nitrógeno. Este sí que sonó. Harto nitrógeno. Este sí era nitrógeno. ¿Te sientas? ¿Qué? Y veamos el movimiento del hombro. Un demisex. Yo sabía que tenía el hombro. Levanta el hombro. Ya está. Ah, a ver. Pero como lo... ¡Mira! Oh, gracias. Muchas veces la gente no cree que los cambios pueden ser tan rápidos. Pero... ¡Oh! Mira, mira. Muy bien. Yo sabía que la gente cree que muchas veces los síntomas pueden cambiar en mucho tiempo, pero la verdad es que cuando uno ajusta columna y encuentra bien el origen del problema, los cambios van a ser al tiro. Son súper rápidos. ¿Desde qué edad se puede hacer ajuste? La verdad es que es chiquitito. Hace una guaguita. Sí, yo tengo un hijo. Sí, sí. Tengo dos bebés y a los dos bebés. ¿Y a la guagua también? Sergio. Por favor, suavecito. Muy bien, Anelka. Suavecito. Muy tranquila. Por favor. Creo que veamos cómo está esa musculatura acá. ¿Duele? Hoy sí. Ahí duele. Muy suelta. Inclina tu cabeza para acá. Yo te muevo. Muy relajada. ¡Ah! Está ahí buena, Litro. Impresionante. Muy no. Hasta Estados Unidos se escuchó. Se escuchó una avenida mala. Hay repetición, por favor. Mira. Espérate la repetición. Muy relajada. ¡Ah! ¡Oh! ¡Se te duele, mentira! Esta es una bomba de hidrógeno. Es que fue un verdadero peito, perdona que lo diga. Sonó como un peito. Ahora que la columna pero hidro, siempre suena, pero indica que la columna se está moviendo bien y es fácil de ajustar, por lo tanto es un buen indicador. ¿Ya? Entonces ahora chequeamos la columna al otro lado. Relájate, relájate. Relájate porque ahí ya está muy asustado. Muy suelta, inclina tu cabeza para acá. Yo te muevo. Muy relajada. ¡Oh!
Ahora sí. ¿Qué pasa? Esto saca el dolor y los males. No, pero te pasa. Hasta el demonio le sacó. Demonio, yo creo que... Fíjate que ahora, por ejemplo, petamos la musculatura masticatoria ahí. Ya no me duele, qué jefe. Va a soltar. ¿En serio? Y los cambios son rápidos cuando la columna está sana. Ya no me duele. Pero tú no te lo hacías desde que eras guagua. Pero desde nunca había ido a la musculatura.